El actual campeón de las 145 libras llegó a convertirse en campeón indiscutido, demostrando mucha confianza previo a su pelea en contra de Alexander Volkanovski. Pero no solo para este combate, Ilia Topuria ha demostrado confianza en toda su carrera en las artes marciales mixtas, siempre dejando claro que llegaría a la cima del deporte. Esto lo cumplió, convirtiéndose en el campeón indiscutido y derrotando por nocaut a Alexander Volkanovski, un campeón que en las 145 libras parecía prácticamente invencible. Ahora, Ilia Topuria como campeón indiscutido de las 145 libras, ¿qué más puede soñar el matador con lograr dentro de la UFC? Si bien un segundo título de manera simultánea podría ser una de las metas más grandes, ¿podría existir algo más grande que eso? Ya han existido en el pasado peleadores campeones de manera simultánea, pero pocos llegan a ganar el dinero que ha ganado en su momento el ex doble campeón Conor McGregor. Ilia Topuria tiene esa idea en mente o esa meta en mente: convertirse el próximo año 2025 en el atleta mejor pagado del mundo, cosa que parece realmente complicado, pero Ilia ya ha demostrado en el pasado que cuando dice algo, solo entra y lo cumple. Recientemente, Ilia estuvo como invitado en un podcast donde se le preguntó acerca de cuánto cree que podría ganar en el año 2025. Obviamente, haciéndole esta pregunta gracias a que Ilia Topuria es un peleador que se visualiza de muy buena manera para cumplir sus metas. Cuando se le hizo esta pregunta, Ilia Topuria sorprendió a todos con su respuesta, ya que no daría una cifra exacta, pero la respuesta aún así respondería a la pregunta. Mira, te puedo decir que no tengo ninguna duda de que en el año 2025 seré el atleta mejor pagado del mundo, respondió Ilia Topuria. Evidentemente las palabras sorprenden no solo por el hecho de decir que será el mejor pagado, ya que podría estarse refiriendo a la UFC, pero no, comentó acerca de convertirse en el atleta mejor pagado como lo hizo en su momento Conor McGregor. Ahora, se le preguntó del hecho de lo difícil que sería convertirse en el mejor pagado cuando existen personas como Cristiano Ronaldo que estaría ganando alrededor de 130 millones este año. Topuria prometió estar en esa lista. Allí estaré, respondió Ilia Topuria, esto con su ya habitual confianza. Me sorprendería no hacerlo, y no tengo ninguna duda, de verdad lo estoy diciendo. Si bien parece un reto realmente difícil, lo último que deberíamos hacer es dudar en la palabra de Ilia Topuria luego de todo lo que ha logrado el matador en los últimos años dentro de la UFC, hasta convertirse en campeón indiscutido de las 145 libras. En los últimos días ha existido un intercambio de palabras bastante interesante entre el ex doble campeón de UFC Conor McGregor y el actual campeón indiscutido de las 135 libras Sugar Sean O'Malley. Este intercambio de palabras ha terminado con ambos peleadores atacándose entre sí. O'Malley recientemente estuvo como invitado en el podcast Roll Talk, esto con Bradley Martin, en donde habló acerca de una hipotética pelea en contra de Conor McGregor. Como sabemos, O'Malley ha tanteado con la idea de subir a las 145 libras, pero hasta allí, no hablando en ningún momento de la categoría de peso ligero. Pues bien, tras este intercambio de palabras con Conor McGregor, O'Malley ve una oportunidad bastante clara que podría estarse convirtiendo en una realidad si todas las partes están de acuerdo con que esto suceda, dejando ya la semilla para una hipotética pelea en contra de Conor McGregor en el peso ligero, 155 libras. Si bien O'Malley cree que Conor McGregor es mucho más grande que él, cree que las 155 libras vale la pena para una pelea entre ambos, sobre todo por el dinero y el legado de ambos peleadores, asegurando que una pelea entre los dos peleadores más mediáticos de los últimos años dentro de la UFC sería algo legendario para la compañía y evidentemente algo importante para la carrera que apenas podría estar comenzando de Sugar Sean O'Malley. Eso sería lo más grande de hoy en día, dijo O'Malley recientemente como invitado en el podcast Roll Talk de Bradley Martin acerca de Conor McGregor. Soy bastante realista cuando se trata de enfrentar o no a tipos que son realmente grandes. Yo digo, está bien, soy un 135 libras,
Yo puedo quedarme en mi carril y hacer lo mío. Podría subir incluso a 145 libras y pelear en contra de Alexander Volkanovski. Pelearía en contra de Max Holloway. Pelearía en contra de Ilia Topuria. Pero me mantendré en mi carril. Conor, por otro lado, es uno de los únicos tipos con los que pelearía que son tan grandes como puedo notarlo. Simplemente pelearía con él en 155 libras. En primer lugar, sería un gran día de pago, eso sin duda. En segundo lugar, es Conor McGregor, eso sería legendario. Entonces, es uno de los pocos tipos con los que yo pelearía en esa categoría de peso y que están realmente fuertes en ese peso, comentó Sugar Sean O'Malley. Como sabemos, Conor McGregor estará regresando en UFC 303, esto para enfrentar a Michael Chandler en la categoría de las 170 libras, peso welter. No sabemos realmente si Conor McGregor en una hipotética victoria estaría interesado en una pelea en contra de O'Malley, pero si el dinero es el suficiente y Conor McGregor sale con la victoria en UFC 303, podríamos estar pensando de que esto puede convertirse en una realidad. Obviamente, si Conor McGregor le agrada esta idea y UFC estaría tomando la decisión de permitir a ambos peleadores enfrentarse dentro del octágono. En el último par de días hemos estado hablando de algo acerca realmente interesante, luego de que el actual campeón de peso completo dejara un tweet a través de su cuenta oficial de X asegurando que estaría realmente interesado en una super pelea en contra del actual campeón de las 205 libras, Alex Pereira. Para Jon Jones, esta pelea es mucho más interesante que una pelea en contra de Tom Aspinall, ya que ve en Alex Pereira lo que el actual campeón brasileño puede lograr en cuanto a atraer masas no solo de Brasil, sino a nivel mundial. Por el caso contrario, Tom Aspinall, según Jon Jones, solo atraería a fanáticos de Reino Unido, esto en una hipotética pelea contra el campeón interino del peso completo. Pues bien, para que esto sea una realidad, primero debemos saber si Alex Pereira está interesado en subir a la categoría de peso completo. Pereira vio con buenos ojos y respondió al tweet dejado por parte de Jon Jones asegurando que sí, está interesado con que esta pelea sea una realidad en algún momento. Si bien Jones debería estar regresando para enfrentar a Stipe Miocic, nunca podemos dar algo por asegurado dentro de la UFC. Sobre todo luego de las últimas declaraciones por parte de Alex Pereira, que estaría más que listo e incluso teniendo ya un plan para subir a la categoría del peso completo. Recordemos rápidamente que Alex Pereira es ex campeón indiscutido de las 185 libras. Hizo un movimiento a las 205 libras donde tuvo gran éxito convirtiéndose y siendo el actual campeón de peso semicompleto de la UFC. Y obviamente, para subir a la categoría de peso completo, el actual campeón brasileño tiene un plan perfecto para hacerlo de la mejor manera y de la manera correcta. Esto para el día que entre a la UFC en el octágono como peleador de peso completo, poder hacerlo de manera exitosa. Para Pereira, el peso perfecto para subir al peso completo serían las 238 libras, un peso en el que se puede manejar muy bien y en el que mantendría una mayor velocidad que otros pesos completos, dicho por él mismo. He estado entrenando y evolucionando, y cuanto más tarde en subir, más preparado estaré para la categoría de peso completo. En poco tiempo puedo lograr lo que yo quiero. No quiero pesar demasiado tampoco para ser más rápido. Creo que 108 kilos sería realmente bueno. Esto para el peso completo. Se nota que el actual campeón de las 205 libras tiene todo bien estudiado, ya que los mejores pesos completos en la historia de la UFC son peleadores que rondan alrededor de esos pesos, 235 libras, 250, 245 libras. Tenemos ejemplos de gran éxito como el Stipe Miocic sin tener que ser el peso completo más grande, o el mismo ex doble campeón DC Cormier pesando alrededor también de ese peso. Por lo que Alex Pereira no estaría tan alejado de la realidad cuando pone como meta 238 libras para hacer su debut en esta categoría de peso. Entre más salen declaraciones y siguen pasando los días, parece que más interesante se pone una hipotética pelea entre Jon Jones en contra de Alex Pereira.
sobre todo cuando ambos peleadores siguen estando de acuerdo con que esto sea una realidad. Seguramente en los próximos días o en próximos eventos, cuando Dana White finalmente sea entrevistado, se le preguntará acerca de su punto de vista de este intercambio de palabras y del hecho de que esta pelea podría o no ser una realidad en la UFC. Será realmente importante conocer la opinión de Dana White, ya que si reacciona de manera positiva, lo más seguro es que terminemos viendo una pelea, o mejor dicho, una super pelea entre Jon Jones en contra de Alex Pereira por el campeonato indiscutido de peso completo. Por el momento, ¿qué opinas tú acerca de los comentarios por parte de Alex Pereira de subir a la categoría de peso completo? ¿Crees tú que será una buena decisión o no por parte del actual campeón brasileño de subir de categoría? ¿O crees tú que mejor deba mantenerse en las 205 libras y defender su campeonato? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiéndolo ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le dieras like? Te voy a encontrar, maldita sea. Dale subscription right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.